volando. Estoy de lo más intrigado. ¿Qué pasa con Bárbara? Shh, que te pueden escuchar las chicas. ¿Cómo las chicas? ¿Están levantadas a esta hora? Sí, a esta hora tienen que estar dormidas. Por muy luna de miel que sea, es raro que María todavía no haya llamado. Para mí que el doctor se lo prohibió. ¿No escucharon al juez que dijo que tenía que obedecerle? Sí, por eso yo no me pienso casar hasta que no cambien las leyes. Bastante tengo con hacerle caso a papá. No podemos pensar que María la está pasando tan bien que se olvidó de llamar. ¿Cómo se va a olvidar de nosotras? Chicas, para mí que le pasó algo. Ay, Flo, por favor. ¿Y si llamamos nosotras? No, papá dijo que no. Sí, Cami, para que no molestemos, te guardo el teléfono que dejó María en la agenda. Agarramos una guía y llamamos a todos los hoteles. Pero claro, total, es tan fácil conseguir una guía de Río Negro. ¿Quién no tiene una en su casa? Lo que tenemos que hacer es sacarle la agenda a papá. Pero es imposible porque la tiene todo el tiempo con él. Menos cuando duerme. Como ahora, por ejemplo. No te preocupes por lo de Bárbara. La situación es hasta casi lógica, te diría yo. Ella es muy bonita. Y además vos estás con las defensas caídas por lo de María. Sí, ya sé, pero tengo miedo que ella piense que es el principio de una relación. Ay, Arturo, pero no sé. Para una mujer como ella, darse un beso no significa nada. ¿Y si no es así? Bueno, ¿por qué te vas a preocupar por anticipado? Fíjate que pasa mañana cuando vayas a la oficina y listo. Es la voz de Teo. Justo ese tenía que quedar levantado. ¡Mira, ahí está la agenda! Te felicito, por haberla descubierto vas a ir vos a buscar la tarjeta. ¿Y por qué yo? Porque si papá se da cuenta va a ser la que menos va a castigar. Dale, apurate. Aprovecha ahora que estás entretenida. Ay, dale, dale, dale. Dale, Camila, despacito, no hagas ruido. No, no siempre yo. Camila, callate. Dale, nene. No. ¿Esta es? Sí, esa, la despacio. ¿Para qué? Pero dale, nene. No, que te cae. Dame. ¿Qué pasa? No sé, me parece que fue. A ver, mira, oh, sí, el attaché. Pero solo no se puede haber caído, ¿no? Y te habrás dejado muy en la punta. No. ¿Por qué no vamos a tomar el café que se va a enfriar? Bueno, está bien. Ven. ¿Precisa algo, señora? Pensar que protestó cuando le di los libros y ahora ni duerme por leer. Me encanta. Es como viajar por todos los países, sin viajar, y también por todas las épocas. Y comprobar que no somos los únicos que sufrimos, ni los únicos que amamos. ¿Le preparo un té? Ay, María, usted cada vez que quiere escapar de una conversación me ofrece un té. Voy a terminar con la piel de otro color. ¿Y qué quiere que le diga? Que me cuente cómo le fue con Arturo. ¿Hablaron? No hizo falta. Fue como todos estos años. Lo encontré con su nueva novia, que ahora es la socia de la oficina, parece. ¿Novia? Pero desde hace 5 o 10 minutos. ¿Por qué hasta ayer estaba solo? Capaz que esto venía de antes y ellos no querían que nadie se enterase. Yo me quedé mirándolos y hacían tan linda pareja. Ay, María, lo lindo de una pareja no se ve desde afuera. Es algo interno. Como elementos químicos que se combinan en una fórmula especial y única. Y para su información, le digo que la mayoría de las veces vienen en frascos muy, muy diferentes. Igual, eso ya nada importa ahora. María Fernández, tiene que haber llegado hace poco. No, 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 señor, no puedo hablar más fuerte. Decirle que es una pareja de recién casados. Decirle que es una pareja... es una pareja de recién casados. ¿Por qué no se fija, por favor? ¿Cómo? ¿Estás seguro? ¿Por qué no se fija de nuevo, por favor? No, dice que no se registró ninguna pareja. Ah, sí. Ah, bueno, bueno, gracias. Chao. No, tampoco hay nadie con ese nombre. Ay, ¿dónde están? ¿Se fueron al otro lado porque ese hotel no le gustó? Sin avisar. ¿Por qué están hablando por teléfono a esta hora? No, no estamos hablando. ¿Ya no? ¿Qué están haciendo? Estamos jugando, tío. Sí, mira. Sí, a ver. Hola, sí. Decime, querida.
¿Qué elegís? ¿La su, la sa o la na? Elijo la verdad. ¿Se puede saber qué están haciendo? María y Andrés no están en el hotel. ¿Qué? ¿Los llamaron? Sí, tío, no nos aguantábamos más. Por eso te sacamos la tarjeta. Pero les dije que no lo hicieran. Es que yo tengo miedo que le pase algo. Pero están de vacaciones, seguramente. Habrán ido a recorrer el lugar. Es lo que yo les dije. No, no, yo igual tengo miedo. Yo también. Miedo tendrían que tener ustedes de las cosas que hacen. María está pasando uno de sus mejores momentos. Quería saber si Ayerza está alojado ahí. ¿Sí? Sí, Andrés Ayerza. Ah, bueno, muchas gracias. No, 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 no lo moleste. Quería ver si había llegado bien. Gracias. ¿Y Angie? Ya la llamé dos veces. Angie, bajá, que aparte del desayuno te vas a perder la buena noticia. ¿Qué noticia? Esperemos que baje Angie. ¿Qué pasa? Ay, dale, nena, apurate, que por tu culpa no nos puede decir lo que nos va a comprar. No, no se trata de comprar. ¿Y qué puede ser mejor que eso? Que ustedes se enteren que alguien que ustedes quieren mucho llegó y está bien. ¿Llamó María? No, llamé yo. Me dijeron que ayer se estaba registrado ahí. Claro, si esta tonta preguntó por María Fernández. No, claro, ahora es María Ayerza. Bueno, voy a buscar las tostadas. Sí, ya sé que esto es así. Pero, bueno, escúchame, te haces cargo del pasaje y de todo. Ah, eso es un santo, te agradezco muchísimo. Espero tu llamada, entonces. Chao, chao, gracias. Tengo que viajar con urgencia a París. ¿Cuándo? Mañana o pasado, en cuanto consigan pasajes. ¿Se va a quedar muchos días ahí? Ya me quedo allá, vuelvo a mi casa. No, si usted se tenía que arreglar la pierna acá primero. Sí, pero es que me entregan un premio y tengo que estar presente. Si está pensando en el trato, le aclaro que no me olvidé. ¿Que me va a llevar con usted? Bueno, el trato era que la llevaba conmigo si comprobaba que Arturo no la quería. No llegó a preguntarle, María. Ni falta que hace. Don Arturo nunca me quiso de esa manera. Nunca. ¿Y quiere que le diga la verdad? Yo tampoco me hacía ilusiones, solamente en sueños. Lo veía fijándose en mí, solo en sueños. Usted sabe que yo no solamente lo pensé, sino que todavía lo veo probable. ¿Sabe por qué? Porque usted se hace la bruja, pero en el fondo es más buena que Blancanieves. ¿Cómo voy a llevar conmigo a París a alguien que me llama bruja? Sí, no, sí, puedo. Puedo. A pesar de eso, puedo. Usted no tiene pasaporte, ¿no? Sí, aunque parezca mentira. Andrés me lo hizo sacar porque pensó que capaz hacíamos un viajecito. Dígame, María, ¿usted está absolutamente convencida que no tiene nada por qué luchar acá? Lamentablemente, sí. Entonces, la llevo conmigo a París. Estuve llamando y en tu casa no contestaba nadie. Quería que decidiéramos juntos las órdenes del pedido de Menéndez. Ah. ¿Están bien así? ¿Era por esto? Claro. Si entregamos antes de la fecha, podemos ganarnos unos cuantos puntos a favor. Está muy bien así. Bueno, los llevo al taller así empiezan con el trabajo. Bueno. Hola, ¿sí? Teo, sí. Tenías razón. Bárbara está como si no hubiera pasado nada. Sí, sí. Por supuesto. Sí, sí, cómo no. Sí, sí, después lo llamo, ¿eh? Muchas gracias. Adiós, señor Balmont. Sí, sí, hasta luego.
Bueno, lo mandé a Lucas y le di orden a Luisa de que nadie nos moleste. Tenemos mucho que hacer. Sí. Fantástico, gracias. Gracias, gracias. Mi editor ya tiene todos los papeles listos. ¿Cuándo nos vamos? Estamos en lista de espera. En cuanto haya dos lugares, nos embarcan. Este lo llevo. Sí. Yo las valijas ya casi las tengo listas, ¿eh? Este también. Ay, tendría que hablar con Arturo. ¿Si lo ve? Sí. Pregúntele por la chancleta. ¿No piensa decirles que se va? No. Prefiero escribirles desde allá. Si hablo con Arturo, ¿quiere que le diga algo en especial? No. No. Sin embargo, yo querría decirle algunas cosas. No, usted me lo prometió. Por favor, júreme que no le va a decir nada. Por favor. No tengo nada que jurar. Si algo no acostumbro a hacer es meterme en asuntos ajenos. Gracias. Usted es dueña de su vida. Aunque yo crea que se la está arruinando. I see the questions in your eyes. I know what's weighing. Bárbara, yo no, no quiero lastimarte, pero yo no estoy preparado para una relación de pareja. Yo tampoco. Después de mi divorcio, lo que menos necesito es un compromiso con alguien. ¿Qué necesitas? Lo mismo que vos. Pasar un buen momento sin que eso signifique ningún tipo de obligación. ¿Y si en algún momento alguno de los dos se siente incómodo con esta situación? Seguimos con la sociedad como si nada hubiera pasado. ¿Sí, Luisa? ¿Interrumpo? No, para nada. Son los papeles que trajo el contador. Ah, déjelos que después los firmo. Gracias. Permiso. Sí, vaya, Luisa. Tenemos que tener cuidado. No quiero que se enteren de nuestra, bueno, amistad. Si es por mí, no se va a enterar nadie. ¡Hola! ¡Hola, tía! ¿Mira, Angie? No viene, tiene cosas que hacer. Pero, ¿y se va a quedar sin comer? ¡Qué barbaridad, eh! Ah, tía, con lo gorda que está, mal no le va a venir. Tené. ¿Hola? Tío, ¿qué tal? ¿La tía Norma? No, en este momentito no está. ¿Vos para qué la necesitabas? Ay, ¿para invitarla a comer? ¡Le va a encantar! Bueno, yo... Sí, quédate tranquilo que yo cuando venga le digo que te llame, ¿sí? Bueno, chao, un beso. ¿Por qué no quieres ir a comer con el tío? Porque estoy a dieta. ¿Qué te parece si paramos un poco y vamos a comer al restaurante de La Cortada? Ah, me parece muy bien. Pero no salgamos juntos para no despertar sospechas. Bueno, yo voy primero, así no tenés que esperar, ¿eh? No, voy primero yo. Paso por el banco antes, ¿eh? Bueno. Hasta luego. Bueno, ¿tambón? ¡Ay, señora Bárbara! ¿Sí? Disculpe, lo que pasa es que mamá me hizo milanesa porque como no quiere gastarte plata. No te preocupes, Lucas, a tu edad hay que alimentarse muy bien. Luisa, le queda muy lindo ese color, tendría que usarlo más seguido. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué le pasa? Ya te dije, seguro que se puso de novia. ¿De dónde sacaste eso? Intuición masculina, ¿no viste lo bien que se vino arreglada? Mira, te juego lo que quieras y se puede encontrar con alguien. Ta. ¿Dónde vas? ¿Yo? ¿Sí? Tengo que ir al banco. No te atrevas a seguirla, mira que te conozco, ¿eh? Probá el guiso de mondongo. El chico de la cocina lo hace muy rico. Ay, no, tío, por favor, no me gusta. Además, entre vos, tu cocinero y la tía Norma me van a poner a dieta obligada. ¿Viniste a hablar conmigo? Bueno, en realidad pasaba y entré. ¿Estás solo? Sí, pero creo que en un ratito viene Pablo. Ah, ¿viene? No. ¿Sabes qué, tío? Me dio un poquitito de hambre. ¿Por qué no me traes mondongo? No te vas a arrepentir, ahora te traigo un plato. Solo comer, vuelvo en un rato. ¿Eh? Sí. Hola. ¿Sí, de parte? A ver un momentito que voy a ver si está, ¿eh? Nora en la Bardel, ¿la atiende? Sí. Hola, sí. Sí. ¿Cómo le va? Bueno, en todo caso, paso después que salgo de la oficina. Ah, tiene que ser ahora. Está bien, voy para allá.
Hasta luego. Bueno, ¿va a comer, señor? No, avísele a... ¿A quién? No, mejor vaya usted a comer un sándwich. No, voy a almorzar porque estoy a dieta. No quiero empleados mal alimentados. Vaya, por favor. Vaya, rápido. Hola, Teo. Necesito que me hagas un favor. Está bien, quédate tranquilo. Yo le aviso a Bárbara. Está bien. Hasta luego. ¿No te enojas si te dejo sola un momentito? No, tío, anda, no hay problema. Yo te cuido todo. Ahora vuelvo. Tampoco, pero es que no me lo contaron, lo vi yo mismo. El mejor amigo saliendo con la peor enemiga. Esto puede ser grave. Sí, para Tea. No, para el señor Arturo. Mira si todo esto es una maniobra de Bárbara para apoderarse de la empresa. No, Luisa, no creo. ¿Que no? Encaja todo perfecto. Por eso está tan bonita y simpática con nosotros. Para que cuando lo estafe al señor Arturo, nosotros nos pasemos de su lado. Pero te lo digo, antes muerto. ¿Tiene que ir así tan de golpe? Ay, sí, así fue siempre mi vida. A tu tío le costó acostumbrarse. Pero bien dicen que la fe y el amor mueven montañas. Fueron muy felices, ¿no? Sí. A pesar de los fantasmas, sí. ¿Qué fantasmas? Todos ustedes. En realidad nunca terminó de acostumbrarse a estar lejos de la familia. Del que más se acordaba era de vos. Sí. Sí, me enseñaba un montón de cosas. A conquistar mujeres, me lo dijo. ¿Te contó? Sí, y que eras muy enamoradito. ¿Cómo le extrañaría ver que a esta edad todavía estás solo? ¿Ves que estás en pareja con alguien? No. No. Desde que enviudé... Me dediqué mucho a las chicas y, bueno, tuve algunos romances, pero ninguno en serio. No, qué sé yo, no, como que no tuve tiempo. El amor no es un problema de tiempo, sino de dar con la persona indicada. No me vas a decir que jamás pasó cerca de vos una mujer de la que pudieras enamorarte, además de tu esposa. Sí, hubo una, pero fui tan ciego que me di cuenta tarde. ¿No te dijo Teo que la volvía? Mira, me dijo que volvía en un rato, pero no sé. Pero es mucho mejor que tarde un poco, porque te quiero aclarar algo. Sí, es por lo que pasó la otra vez, quédate tranquila. Sí, es por lo que pasó la otra vez. Mira, Pablo, yo creo que eso fue un juego de mi parte. Y me daría mucha pena que no podamos ser amigos por lo que pasó. ¿Qué pasa? No puedo creer lo madura que sos por la edad que tenés. ¿Sabes lo que pasa? Los años se llevan acá, no en una cédula. Se debe haber retrasado con la tía. Está bien, Luisa, dígale entonces a Arturo que estuve, que lo llamo más tarde a la casa. No, tío, quédate un ratito más. Dale. ¿Por qué no nos contás algo de tu trabajo en el Fonobar? ¿Cómo anda? Bien, yo me siento muy cómodo. ¿Y también? ¿Con las minas que se deben ganar ahí? A determinada edad importa más la calidad que la cantidad. ¿No le parece, Luisa? No sé. Yo a estos lugares no voy. Sí, Teo, pero no me vas a decir que no te interesa ganarte mujeres. Bueno, no me creas. Cualquier día de estos les doy una sorpresa y los invito a mi casamiento. No, Teo, si vos sos el fenómeno, el campeón de los solteros, te vas a casar, vos no. Mirá, cuando pica el bichito del amor uno puede llegar a hacer cualquier cosa. Hola, ¿pudiste hacer lo que te pedí? Sí,
¿Hablamos un momentito? Sí, vamos a mi oficina. ¿Te diste cuenta que no es el mismo Teo de siempre? No, no, Luis, está igual que siempre. ¡No! Esta mujer le está lavando el cerebro. Ahora dice, sería capaz de hacer cualquier cosa. No, pero ahí me estaba cargando a mí. No, estaba hablando de verdad. Y hacer cualquier cosa también puede ser traicionar a un amigo. Mira, Arturo, más que a decirte que Bárbara va a llegar un poco más tarde, vine a decirte otra cosa. ¿Qué? Tomé una decisión. Voy a tratar de recuperar a Norma. ¿Tienes un buen seguro de vida? Ah, ya sé que es muy difícil. Pero lo que te pasó me hizo reflexionar mucho. No quiero darme cuenta que es la mujer de mi vida cuando sea demasiado tarde. Haces muy bien. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí. ¿No sabes dónde puedo conseguir entradas para ese concertista italiano que está en el país? Mira, sé que hacía dos funciones y que las entradas estaban todas vendidas. ¿Pero vos no conocías a un reventa o algo así? Ah, sí. Quique, el contador, él te puede conseguir. Luisa, ¿me puede comunicar con Quique, el contador? Sí, cómo no, señor. Yo no quiero darle manija a las chicas, ¿no? Pero tienen razón, María tendría que haber llamado. Bueno, pero está en su luna de miel. Bueno, yo no entiendo mucho de esas cosas, ¿no? Pero supongo que una se debe olvidar del mundo. Espero que cuando te toque el turno a vos, no te olvides de llamarme. A mí nunca me va a tocar. ¡Hola! ¡Hola! Ay, José, qué suerte que estás. Te voy a contar algo espectacular. ¿Hubo novedades de María? No, de María no. La novedad tiene nombre de varón. Mejor le voy a preparar un tecito. Ay, José, lo vi. ¿A quién? Al chico que te conté. Ah, con el que te mandaste el papelón. Sí, pero ya arreglé todo. Le dije todo lo que vos me dijiste y me fue bárbaro. No podía creer lo madura que soy. ¿Y la chica con la que estaba saliendo? Ah, eso no le pregunté, pero no me importa nada. Porque si sigo haciendo todo lo que vos me decís, estoy segura de que se va a enamorar de mí. Chicas, qué suerte que me acordé. Arturo dice que alguna de ustedes tiene que ir a la casa de Nora porque se va mañana. Bueno, que vaya Angie, representación de todas. Ay, ¿por qué yo? Que vaya ella, que es la mayor. No, porque yo tengo muchas cosas que hacer. Ah, yo no quiero ir. No peleen. Alguna tiene que ir, ¿sí? Hola. Ay, sí, qué felicitaciones. Se ganaron el sorteo. ¿Y qué lo ganaba? Un viaje para dos personas con estadía paga para ir a la casa de la tía Nora. La van a ir a despedir en nombre de toda la familia. Está bien, Luisa, deje. Yo lo llamo desde mi casa. Ya llama, ya llama. Hola, sí. Por favor, con el señor Quique. Gracias. ¿Y qué? Soy Teo. ¿Cómo estás? No, estoy en la oficina de Arturo. Si te quedas en el estudio, voy para allá. Bueno, salgo para allá. Hasta luego. ¿Qué, Teo? ¿Ya te vas? Sí, chao. ¿Teo no se irá a encontrar con Bárbara? No, va a ser algo mucho peor. ¿Qué cosa? Se va a encontrar con el contador del señor Arturo. Muy bien. Bueno, ahora solo hace falta que firme aquí, al pie de la nota. ¿Qué? Es una certificación de que trabaja conmigo para que le den la residencia allá. Permítame. María, ¿estás segura de lo que va a hacer? Está a tiempo de arrepentirse. ¿Usted espera a alguien? Sí, puede que sea mi editor, porque no se fija. ¿Qué hago? Escóndase. ¡Ya va! Oh, ¿a qué se debe esta comitiva de visita? A que como somos las más chicas, siempre nos toca hacer lo peor. Pero este no es el caso, ¿no, Camila? Venimos a despedirnos en nombre de todas. Oh, me imagino la alegría que les habrá causado. Adelante, pasen. Bueno, no queremos molestar. No es una molestia. Igualmente nos vamos a quedar un ratito nada más, así que no se preocupe. ¿Y eso? ¿Nunca viste una valija? No, yo me refiero a lo de arriba. Este es el saco de María. ¿Qué hace acá? El saco. El día del casamiento, en el apuro, lo dejó olvidado.
Qué raro, porque es el único que ella tiene. ¿Y si se lo mandamos? No. Bueno, entonces lo llevamos para casa y cuando venga a visitarnos se lo damos. No, ella lo dejó acá, acá lo va a venir a buscar. ¿Y usted se va? Se lo dejo al portero. Y ahora disculpen, no se enojen, pero tengo muchas cosas por hacer. Gracias por la visita. Bueno, ya te cambié las lámparas que no andaban, ¿eh? ¡Cuánta gentileza! ¿Pero a qué se debe todo esto? Estoy contento. ¿Y cómo se llama la alegría de hoy? Susana, María, Guadalupe, Isabel. No tiene nada que ver. Esta chica es diferente, ¿eh? Es muy especial, me tiene loco, tío, ¿no? ¿Cómo te pegó fuerte, pobre muchacho? ¿Y quién es? Hasta que no pase nada, no te puedo decir, porque es cábala. Ah, quiere decir que no te lleva el apunte, entonces. No, pero no pierdas las esperanzas. No. Lo que no tenés que perder es el teléfono de todas las otras. ¿Hola? Sí, a ver un momentito. Es por unas entradas, dice que te las consiguieron. Fenómeno, que las traigan. Ok, mándelas. Sí, bueno, hasta luego. Pará, ¿te vas a quedar a esperarlas? No, quédate vos, yo tengo algo importante que hacer. Me vi bien a la chancleta. Se ve que mucho no me han de extrañar. Porque usted no vio la cara que pusieron cuando descubrieron el saco. ¡Qué momento! Pobrecita, mi amor. Bueno, tenemos mucho para hacer, no es tiempo para sentimentalismos. ¿Qué quiere que haga? Mire, necesito, María, que vaya hasta lo de mi editor y que le dé los papeles que tiene. Vaya. ¿Pero qué papeles? ¿Y ya le mandaron todo? Sí, me falta un sobre con cosas de mi trabajo. Vaya, María, por favor. Lo que pasa es que si lo mandan con un cadete, yo puedo... No, María, prefiero que vaya usted. Hágame ese favor. Sí, señor. Gracias. Querido Arturo, nunca me he metido en la vida de nadie, pero ahora siento el impulso de hacerlo. No concibo que un gran amor se muera antes de haber nacido. Por eso falta un juramento para decirte que María te ama, que te ha amado siempre y que todo lo que hace es para luchar contra un sentimiento que jamás se animará a confesar. Me dijo que iba a hacer las compras, que volvía enseguida. Bueno, entonces la espero. Tío, ¿cerraste el fonobar o se quedó Pablo? No, se quedó Pablo. Ah, ¿cuánto tiempo que pasa en el boliche, no? Ah, eso es ahora. Parece que está de capa caída porque hay una chica que no le lleva el apunte. Si no, no paraba de salir él. Ah, pero eso debe ser idea tuya. No, me lo dijo él. Hola. Hola. Dejá. ¿Vos venís a esperar a Arturo? Mirá que es muy temprano. No. Te esperaba a vos. Yo tengo que ordenar esto. ¡Te ayudo! Así que no te dan bolilla, Pablo. O sea que estás solo. ¿Atiende a alguien acá? José, ¿cómo andás? Muy bien. Tu tío acaba de irse. Vine a verte vos. En realidad vine a traerte esto. ¡Qué bueno! ¿A dónde lo conseguiste? En una disquería cerca de casa. Era el que querías vos, ¿no? Sí. Aparte no lo conseguía por ningún lado. Muchas gracias. ¿Cuánto te debo? Nada. Es un regalo. ¿Y esto qué fue? Decirte que yo también estoy pensando en vos. Conseguí dos entradas para el concierto. ¿Querés venir conmigo? ¿Y a vos no te gustan los conciertos? Bueno, vos disfrutás de la música y yo de la compañía. ¿Aceptás? Luisa, ¿no vio los resúmenes del año pasado? Sí, los puse en el archivo de su oficina. Ah, pero ahora no están. Yo no toqué nada, ¿eh? ¿Hola? Hola, ¿qué tal? ¿Usted por casualidad vio los resúmenes del año pasado? Ah, sí, me los llevé a casa para verlos más tranquila. Ah, ¿los volviste a traer?
Sí, están en mi escritorio. Vení que te los doy. Se los llevó para husmear. ¿Te parece? Por supuesto. Ella se lleva los resúmenes, el señor Teo se reúne a escondidas con el contador. Seguro están tramando algo contra el señor Arturo. No, Luisa, mira, de ella no sé, pero Teo es incapaz de hacer una cosa así. Ay, por favor, Teo es un hombre y no va a ser ni el primero ni el último que se eche a perder por una mala mujer. Luisa, ¿no estarás escuchando muchos tangos últimamente? Ay, José, qué suerte que llegaste. Me tenés que cuidar a las nenas. Te veo mal, tía, ¿te pasó algo? Sí, algo terrible. Tu tío me invitó a salir. ¡Bárbaro! ¿Y qué le dijiste? Primero tengo que hablar con tu padre. No, tía, papá no te puede decir si podés salir o no. Pero no, nena. Quiero saber en qué anda Teo. Mándelo a la dirección que figura en el sobre, Pascual. Sí, señora. Gracias. Buenas. Buenas. Vaya, vaya nomás, ya está. Bien. Perdón, ¿la mando por correo privado? Sí, 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 Pascual. Bien, sí. Permiso. Disculpe, ¿no? Pero si tenías que mandar una carta, ¿por qué no me la dio a mí? Ah, ¿por qué? Porque me acordé cuando usted ya se había ido. Me parece que todo esto el viaje la tiene un poco mal. El editor no tenía ningún sobre para usted. Ah, no. Ah, sí. No, debo estar un poco alterada. De todas maneras, vino bien que fuera porque me enteré de que consiguieron dos lugares a nosotras para viajar esta noche. ¡Ay! Alguien le tiene que decir al señor Arturo lo que está pasando. Nosotros no, ¿eh? No, tendría que ser alguien de la familia. Sí, pero las chicas tampoco, porque no requieren a ti. Buenas. Hola, ¿cómo le va? Hola, mamá. Hola, ¿está Arturo? Sí, sí, en el taller lo voy a buscar. No, lo espero. ¿Es idea mía o está pasando algo? Sí, está pasando algo muy grave. No sabemos si sí es grave. Sí que sabemos. Lisa. Sabemos que usted es la única que nos puede ayudar a salvar al señor Arturo. ¿Qué pasa? El señor Teo está saliendo con la socia. Bueno, Pascual ya bajó todas sus valijas. Solo queda la mía que la bajo yo. Dice que ni bien llega el remis, nos avisa. María, acabo de darme cuenta que me quedé sin calmantes. Bueno, está bien, no importa. Cuando vayamos camino al aeropuerto, paramos con el auto en la farmacia y compramos. ¿Sí? No, prefiero que me los vaya a comprar ahora. ¿Pero cómo voy a ir si va a venir el auto? Sí, María, prefiero que vaya ahora. Vaya, vaya. Yo le digo que espere. Sí, señora. ¿De dónde sacaste las entradas? Oh, no sabes lo que me costó conseguirlas. No quiero imaginarme lo que te deben haber salido. Una fortuna. Pero no importa si Norma acepta salir conmigo. No, ya la conozco, va a aceptar. Normita, mira lo que conseguí. Dígale que ya bajo. Pero la chica no volvió, le digo que espere. Dígale que ya bajo. Sí, señora. Señora Nora, llegué. Señora. Doña Nora. Perdóneme, María, pero me voy. Sería más fácil para mí decirle que a último momento me arrepentí y preferí irme sola. Pero también sería faltar a la verdad. ¡Señora Nora! La verdad es que no tengo valor para arrancarla de este lugar donde, muy a pesar suyo, está todo lo que ama. De haber tenido una hija, hoy la hubiera dejado en Buenos Aires. Hay que querer mucho al pájaro que nos canta todas las mañanas para abrirle la puerta de la jaula. La puerta está abierta. Ojalá tenga la valentía de cruzarla.
Antes de que me olvide, María, el departamento está alquilado por 3 meses más y ya le avisé a mi editor que usted se va a quedar todo ese tiempo. Nada más. Gracias por todo. Y sea feliz. Por favor, María. Sea feliz. Se equivocó. Por muy sabionda que sea, se equivocó. Con usted se va. La última oportunidad que tenía yo de cambiar mi vida. Mi vida. Que sea feliz. Sea feliz. ¿Para comer un sándwich? Sí, yo no tengo hambre. A mí me hizo mal ver el saco de María. A mí también. Desde que lo vi no pienso en otra cosa. Bueno, pero por no comer no van a tener noticias pronto, ¿no? Chicas, ¿me da el guarda que les presté? Anda a buscarlo, ¿te lo presté a vos? No, se lo presté a las dos. ¿O te olvidas que se lo di a cambio para que vayan a la casa de la tía Nora? Sí, pero lo usó ella. No, yo lo usé a la ida, a la vuelta quien lo tenía. Yo no. Yo tampoco. Si me perdieron el Walkman, las mato. Espera. Ustedes traten de recordar. A ver, ¿dónde lo dejaron por última vez? Y yo me lo saqué en la casa de la tía Nora y creo que quedó ahí. Ven ya mismo a buscarlo. Si es que todavía no se fue. ¡Yo las mato! ¡Ay, chica! ¡No! ¡Ay, chica! ¡Camila, no! ¡Ay, chica! ¡No! ¡Ay, chica! ¡No! 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 Arturo, menos mal que llegaste. ¿Escuchaste? Sí, menos mal que se fueron porque lo que tengo que decirte no es apto para menores. ¿Qué pasó? ¿Vos sabés lo que le costó a Teo conseguir las entradas? ¿Entonces qué las usé con la novia? ¿Qué novia? Tu socia. ¿O no sabés que salen juntos? ¿Qué? Perdón, chicas. ¿A qué piso van? Al octavo. A lo de Nora Labardén. Ah, pero la señora se fue de viaje, ¿eh? Y usted no nos puede dejar pasar. Nosotras recién vinimos a despedirnos y nos dejamos una cosa adentro. Somos las sobrinas. No, si usted nos conoce, nos vio cuando vinimos. Sí, 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 me acuerdo. Lo que pasa es que sin autorización yo no puedo abrir un departamento. Es un minutito nada más. No, no, pero no puedo. Señor, por favor. No puedo. No, A mí ustedes me compran otro Walkman, ¿eh? ¿Y con qué, nena? Yo no tengo un peso. Y yo debo la mensualidad de acá a fin de año. A mí no me importa. Me consiguen un aparato igual al que les presté. Aunque tenga que vender hasta la medallita de bautismo. ¿La medallita? Ay, ya está, chicas, ya sé. ¿Qué vas a hacer? Mira, vos agarrate la panza y grita. ¡Ay, vamos, ya! Vení, dale. ¿Y ahora qué quieres? ¿No sabe dónde hay un lugar donde pueda recostarse un ratito? ¡Ay, me duele! ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal la chiquita? Sí, unos mareos. Lo que pasa es todo por la medallita. ¿Qué medallita? La que le había regalado su abuela. Y bueno, acá me aguanté. Ya vamos a encontrar un lugar donde puedas descansar tranquilo. Sí, lo único que yo puedo hacer es llamar un remis. Y si no podemos entrar al departamento de la tía, que es donde se cayó la medallita. ¿Y Arturo, de nuevo por acá? Sí, vine a preguntarles algo. Nicole. ¿Quién inventó que Teo sale con Bárbara? Y como si eso no fuera suficiente, van y se lo dicen a la tía Norma. Fui yo, señor. Mejor que tengan una buena explicación o un trabajo en vista. Ay, no, señor. No, no, Arturo, cálmese. Le podemos explicar todo al principio. Yo se lo explico. No, no le expliques nada. Yo fui la culpable de todo. Perdóneme, pero lo hice para ayudarlo. Bueno, Camisa, lo vamos a hacer. No, no, está bien, pero por favor, rapidito que me comprometen, chicas. Ahí está, mira. Pero como lo que ustedes buscaban no era una medallita. Sí, es que ella la guarda ahí porque no quiere que se le pierda, entonces. Miren, chicas, la tía Nora no nos quiso dar el saco de María, pero al final se lo dejó acá. Se dejó la valija también. Sí, sí, es de la empleada. O sea que la empleada se quiere robar el saco de María. Sí, chicas, por favor, la empleada todavía vive aquí con la señora Nora, así que por favor, rápido, vamos, vamos. Si ya encontraron lo que buscan, vamos. Dale, Flo, vamos. No, 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 esperen. Voy a ir para allá. Nena, vení, vení. Flo, por favor, te lo pido. Apúrate, porque este señor se está enojando. Vámonos. Mira.
¡Esta es la ropa de María! ¡No, no puede ser! Bueno, chicas, por favor, basta, se acabó, ¿eh? No me obliguen a usar mano dura, vamos, vamos. Llame a la policía si quiere. Pero nosotras de acá no nos movemos hasta que no venga esa mujer.